Hola, ¿qué tal? Aquí Totoro Craft en el segundo episodio de Dead Space. Vamos a ver, nos habíamos quedado teniendo que llevar un panel de datos y es lo que vamos a hacer, llevar el panel de datos. Eso está cerrado, entiendo que por ahí. Muy bien. Pues vamos por ahí. Esto no me suena. Esto no, ahora no. Ah, vale, ya sé dónde estoy. Esto es el principio del todo. Y ahora teníamos que colocar el panel de mandos aquí. Bueno. Generador de control de monorraíl conectado. Ya tenemos el monorraíl conectado y ahora en principio. Esto tendría que darle aquí, ¿no? Sistema de monorraíles de la nave reiniciado. Los Perfecto. vagones están operativos. Ahora vamos a Monorraíl coger llamando a y la ahora puerta los de vuelo. compañeros podrán ir Treintena levantada. al lugar. Genial, ya estamos a bordo y en dirección al puente. Buen Normal. trabajo. Qué El bueno. mejor. Se ha levantado la cuarentena. Lo que hubiera en la sala de vuelo se habrá ido. Mejor. Isaac, vuelve a Esto Kelion no y se lo prepáralo cree para nadie. despegar. Averiguaremos lo que podamos en el puente y te veremos allí. Sí, llegamos vivos. Esto es demasiado hasta para ti, Hammond. Es un suicidio. Vamos a morir aquí. Hacerme saber que no confía en mí, señorita Cañas. No es que no Pero se tengo una confíe en misión ti, que es que lo cumplir y único es que haces exactamente lo que es voy a hacer, dar con usted órdenes. o sin usted. ¿Me explico? Ya se ha explicado Solo correctamente. sáquenos de aquí con vida. Bueno, vamos a ver. Por aquí sí. Esta es la salida. Y ahora con ojo. Con ojo porque no sé por qué me va a dar la sensación de que aquí. La sensación de que aquí nos van a intentar dar por saco. Bien. Esto está lleno de sangre. Esto no se coge, no. Esto está lleno de sangre, con lo cual promete ser. Ah, esto es donde estuvimos al principio. Y no se ve tres leches. Aquí no nos dejaríamos nada, ¿no? No. Mira qué bien va la linternita esta. Venga, vamos a tirar para arriba. Que lo que pretendemos es salir. Lo que me extraña mucho que podamos salir de la isla sin
así tan fácil de la isla de Ishimura, que podamos salir tan rápidamente, porque no... No venía por mí ese, qué extraño. Eso, porque se me van a acumular más. O porque me gasto. Venga, hombre. Tío, muévete. Joder. Muévete. Este tipo se mueve menos que los ojos de Spinete. Se mueve menos. Se mueve menos que los ojos de Spinete. Se mueve poco el tipo este. Y tienes la tecla Shift esta para correr, pero atención lo que corre. Entiendo que no sea un marine el tipo, pero por favor, un poquito, ¿no? Un poquito de movimiento. Por aquí no es por donde salen los bichos. ¿Cómo que no? Suerte. Pues nada, vamos a ver. No hay supervivientes, pero si no me vas a ayudar a encontrar a la parienta. Esto es lo del principio del todo. Que por aquí, si no recuerdo mal, está esto. Que no te dejaban al principio con la historia de que no podías... Vamos a grabar. No vaya a ser que ocurra algo. Sí. Perfecto. No vaya a ser que ocurra algo porque... Esto tiene pinta. Welcome aboard. Sí, sí. Mira, aquí hay otro. ¿Qué queda de inventario? No, sí, soltar tres leches. Lo que voy a hacer es... Ay, una curita buena. Porque no sé por qué huele mal esto. Yo estoy... He oído caminar a alguien. Bloqueado, bloqueado. Hay un bicho. Y no sé dónde está. Ay, a ver, ¿dónde es el sitio más probable que esté escondido el tipo este? Se oye cerca. Se oye muy cerca. ¿Qué perros? ¿Qué perros? Hay algo que no me gusta de los ataques estos, y es que siempre parece que no posicione bien el arma. Soy yo realmente que soy un patata y que no lo hago bien, pero venga, vamos a... Coño. Hala, venga. Corre, corre. Ah, esto estaba prefijado, Hala. Aquí no se va nadie. Vamos, ni en mil años. Eso, encima. Colisión en la plataforma principal del hangar.
Notificada a los servicios de urgencia. Vaya tela. ¿Ahora qué? Hostia, más gente. ¿Qué ocurre allá abajo? ¿Qué pasa? Todo lo que ocurre. Es nuestro billete a casa. Claro, la no te jodas. Y la he reventado porque he querido. ¡No, Hammond! ¡Esto lo cambia todo! Sí, sí, claro, que lo cambia todo, que nos tenemos que quedar. ¿Puedes acceder a los informes de centro de mando? Pensar. Esto tiene mala pinta. Hay un bloqueo ejecutivo de todos los sistemas principales. Necesitamos la autorización del capitán para acceder a ellos. Bien, ¿dónde está la cara? Vamos a buscarlo, que seguro que nos está esperando. Aquí está. Con una copa. Capitán Benjamin Matthews. ¿Ubicación? Laboratorio. Estado... fallecido. ¿Qué? Un fiambre. No puedo acceder a esta información. Encuentre al capitán y tendrá su DRI. Con sus códigos de autorización podrá entrar en el ordenador. A buscar fiambres. Isaac, mandaré el monorail a tu posición. Ve a la cubierta médica y encuentra ese DRI. ¿Qué fue eso? Pues bichos, ¿qué van a hacer? Corre, corre, corre. Bueno, parece ser que... eso de que iban a enviar el monorail... va a ser que no. ¿Ninguno me va a dar nada? Créditos, ¿yo para qué quiero créditos? Yo quiero balas. En fin. En fin. ¿Ahora qué? ¿Ahora para dónde hay que ir? Mira, 1x6. Bloqueado, pues nada. Esto era de esperar. He oído ruido de... como si hubiera uno aquí dentro. Pero bueno, de esto es lo que se trata, de que parezca siempre que hay uno dentro. Vamos a grabarlo de nuevo. Venga. Sí, sí, sobreescribe. Muy bien. Por lo menos nos hemos salido un poquito airosos de la situación. No ha ido tan mal. Esto es de lo que se abre, ¿no? Perfecto. Y ahora hay que ir para... para allá. Ah, esto es un ascensor. Venga, vámonos. Sí, pensaba que no quería ir. Venga. Vamos a ver. El calvo este nos está metiendo siempre en problemas. Vale, que seguro que... este es capaz de haber hecho que explotara... explotara la... la nave. Compra. Acceso al almacén, cambio de menús. ¿Dónde está el almacén? Ah, mira, almacén. Vamos a ver, ¿qué hay en el almacén? Pero si no tengo... ah, puedes comprar cortadora de plasma, cañón lineal. ¿Cuánto llevo? 14.000. Rifle de impulsos, traje de nivel 2. Energía, botiquín, bote de aire, nodo de energía, ay, inventarios, eso es para vender, y caja fuerte,
rifle de impulsos. Pero yo creo que me voy a comprar un... Ya sé, yo creo que me voy a comprar esto. Sí. Anda, mira qué mono. Me tengo que poner ahí para... Uy. Robocó. Fíjate tú. Ya tenemos actualizado el traje. Más bonito, más guay. A ver si es verdad que nos da más blindaje. No, no, ya está. De momento ya está. Bueno. Ahora por aquí, lo que no encuentro nunca son nodos. Los nodos esos no los encuentro y eso es interesante. Almacén, eso es para ir al... Eso que es, mejoras. Pero no tengo... No tengo nodos, ni uno. A lo mejor es que no estoy cogiendo... No los estoy encontrando, no lo sé. Bueno, pues vamos a meternos aquí. A ver dónde nos lleva, que nos vamos a zona nueva. Anda, mira, primer capítulo completado, perfecto. Perfecto. Sí, vamos a guardar aquí. Siempre va bien. Bien. A ver dónde nos llevan ahora. A la cubierta médica científica. Ah, mira, si sí, sale en el mapa ahí. Muy bien. Bueno, el sistema de mapeado no está mal. Chichirín. Igualmente. A ver, blindaje 5%. Uy, ¿esta quién es? ¿Esta es la tipa? Todo en orden, McCoy. Ya está aquí. No hay nada que temer. Uy, pero esa es una tipa. Sabía que volverías. Como dijiste. Sí, claro. He guardado esto para ti. ¿No? ¿De regalo? Gracias. Módulo cinético. Anda. Oye, señorita simpática. A ver. Fíjate tú. Ahora tengo poderes para levantar cosas. Qué bueno, esto lleno de cadáveres. Uf. Aquí esto más feo, almacén. No tengo más créditos nuevos. Vamos a ver, vamos a pasar por aquí. Uf. Prometen bastos. Diagramas. Lanzallamas. Descargar en el almacén. Sí, pero no me queda muy claro para qué sirve esto. No, vamos a ver. Esto sí mejor. ¿Estás ahí? La madre que parió a la puta radio. Kendra ha desaparecido. Estaba aquí y después... No lo puedo creer que la haya perdido. Pero digo que eso. Consigue los códigos del TRI del capitán y encontraremos a Nicole. Parece que la tripulación bloqueó la puerta del área de urgencias. Vuelan a llegar hasta el depósito. Coge explosivo termita del almacén médico y un detonador de la zona de terapia como revelación. Debería estar por aquí abajo. No hay comunicación con estas interferencias.
Sí, sí. Lo dicho. Haz esto, haz lo otro. A ver, ¿qué me lleva a hacer primero? Primero para allá. De aquí es para poner el cacharrito. Aquí el almacén. Quiero mirar eso del lanzallamas, a ver si es que ahora lo tengo. Teóricamente lo tengo que tener disponible, pero no me... Diagrama descargado, lanzallamas. A ver. Lanzallamas. Antorcha industrial de hidracina. No tengo suficientes créditos, pero... Bueno, pues nada. Pues nada, y esto es... Ah, mira, ahí hay créditos. Los he cogido, perfecto. Y ahora, vamos a ver... Esto está la cosa fastidiada, ¿eh? Tanta mosca, energía... Lo que no he mirado si tengo más espacio... Sí, tengo más espacio en el inventario. Bueno, entonces... Tanta energía aquí, el hombre... Soporte vital... Bueno... Vamos por faena... Vamos por faena... Muchas grabadas seguidas... Sí. Perfecto. Ahí que vamos. Ahí que vamos. Venga, vamos a darle caña a esto. Y vamos a eliminar unos cuantos bichos. Que seguro que... Este se ha movido. Tú. El espacio... A ver... Ah, esto. Pero eso ya me lo... Ahora que te lo había aprendido. Bueno, esto promete ya... Joder, con la musiquita. Se la podrían meter por el culo. Venga, ahora... Ahora cogen, te relajan. Estabilizador, carga el estabilizador. Sí, sí. Primero te relajan y luego laboratorio. Examínese. Qué abierto está esto. Más energía, qué abierto está esto, qué poco me gusta. Bueno, el tipo estaba... Se han detectado anomalías peligrosas. Cuarentena activada. Buah. Solo tres, qué raro. La bombilla esa me está cegando, me cago la leche. Qué susto que me ha metido. Se podían meter la bombillita donde yo te dije. Y el ruido este, ¿dónde viene? Por cierto, ¿dónde tengo que ir? Para allá. Y el ruido este, ¿dónde viene? Parte de aquí detrás no me ha quedado muy claro. Bloqueado.
Más armas. Esto está bloqueado, no se puede entrar. Yo creo que hay alguno encerrado por ahí. Aparte de que se prometen que me van a dar más susto seguro. Y lo están consiguiendo los mamones estos. Elevador de carga. Es esto lo que tengo que hacer, ¿no? Elevador de carga. Por ahí hay algo. Vamos a ver un momentito. No vaya a ser. No. Por aquí ni nada. Pues nada, elevador de carga. Y está ahí detrás el cabrón. Cago la leche. ¿De dónde vais a salir ahora? ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Míralo ahí! Cabeza azul. Eso, venga, muévete, muévete. ¿Quieres recargar? Por los puñeteros pelos. Sí, sí, seguro. ¿Cómo? Ya estamos con los experimentos. Necromorfos. Pedazo de cabrón. Espero que esté vivo, porque como esté vivo te voy a pegar yo el tiro en la cabeza. Bueno, vamos a ver si hay algo por aquí interesante. Ahora que has levantado la cuarentena, podemos investigar mejor. A ver, ¿para dónde tengo que ir yo? Para allá. A ver. Mira. Cofrecitos. Venga, coge. Recarga. Y un cacharrito aquí. Gracias. Venga. Necromorfos. Otro por ahí. ¿Eso es una persona? Sí, eso es un culo. Ah, no. Qué fuerte me parece. Por Dios santo, ¿qué pasa ahí abajo? Ha dado en el clavo, doctor. Es obra de Dios. ¿De Dios? No estoy tan seguro. Seguro que los problemas de la colonia están relacionados en cierto modo con la Efigie. Puede dar por hecho lo que quiera, pero yo no lo haré. La Efigie es gloriosa, divina. Ya lo sabe. Los caminos del Señor son inescrutables. Sí, de todas formas, claro. Mañana lo tendremos a bordo y podrá investigar lo que quiera. ¿Por qué está tan preocupado? ¿Preocupado? Capitán, la gente se muere ahí abajo, se matan unos a otros. ¿Es esta locura la transformación que nos enseña la uniología? Doctor... uniología. Siempre hay riesgo cuando las apuestas son altas. Buah, ya estamos con las apuestas estas. Altísimas. Altísimas. Podría cambiarlo todo. Por eso me preocupo. Claro.
Bueno, ya estamos con... Ya se empieza a ver que aquí han estado toqueteando cosas que no debían. ¿Y esto se puede quitar? A ver. ¿Dónde? Mira qué bien. Secret. Top secret. Mira qué bien. Cositas guays. Descripción general de la efigie. Los registros de vídeo de la colonia son de baja calidad, pero el artefacto parece ser una efigie auténtica, la primera que se encuentra en 200 años de la historia de la uniología. Ansío el momento por subir a la nave y estudiarla con más detenimiento. El potencial es incalculable, no solo para mí, aunque es cierto que he soñado con un descubrimiento de esta magnitud durante décadas, sino para la humanidad y para la iglesia de la uniología en particular. O sea, un objeto religioso. No sé yo si esto tanto religioso o religioso. Esta efigie puede suponer un comienzo en la nueva era para la humanidad y yo contribuiré para que pueda así sea. Sé que la iglesia lo agradecerá, pero el verdadero reconocimiento será a la humanidad. Este día somos bendecidos. Buah. Ya estamos un loco de la colina que se cree... Que se cree que puede hacer lo que le dé la gana. Va. Aquí hay más cosas. Energía de plasma. ¿No me ha parecido antes coger otra cosa que no era energía normal? A ver, ¿eso qué es? Semiconductor de oro componente vender en almacén para obtener créditos. Y eso es cargador de estabilizador. Restablece la energía del estabilizador. Bueno, hemos visitado ese, queda algo. Conductito por aquí. Y nuestro objetivo está... ¿Nuestro objetivo dónde está? J. Destruye la barricada. Recupera el DRI del capitán. Ah, ya tengo el detonador, ¿no? Por lo que veo. O sea que ya puedo volver a cargarme eso. ¿Y cuándo cogí yo el detonador? No, no tengo ningún detonador. Bueno, vamos a ver. Vamos por aquí. Hay que buscar un desfibrilador. Laboratorio. ¿Esto qué es? El elevador de carga que hemos cogido antes. Más zonas chachis. Bueno. Seguimos recogiendo. Tanta arma. Tanta... Guardar. Pues nada, creo que lo vamos a dejar aquí. Que si no, se me hacen los capítulos súper, súper largos. Espero que os haya gustado este capítulo. Gracias por verlo. Si os ha gustado, likes, favoritos y suscripciones. Muchas gracias por todo y adiós.